a un tipo que se vea como yo, vamos por un ejemplo, ven. Tigre sin barriga, un tigre sin un peso en los bolsillos, ¿cuánto tú le quitarías para ayudarlo? ¿Para ayudarlo? Si me gusta, yo lo dejo así. Si te gusta el tigre como yo, tú se lo das de gratis. Claro, hay que fiárselo. Ustedes saben, de ser un flow como yo, una peladita así para el lado, un polvo, patachi flow, ¿en cuánto sale? Ay, eso como que está difícil en decirlo. Tú te vas con patachi flow, porque tiene flow bacano, con cuarto, sin cuarto, dámela. Aquí es un ejemplo. Claro, porque me gusta con cuarto, sin cuarto, como sea. Te declaró su amor ahí. Oye lo que dijo. No, pero espérate, dijo, claro, que él me gusta con amor, sin amor, con cuarto, te declaró su amor. Y ahí ya tú resuelves. Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por ver un nuevo video. En esta ocasión, mi gente, me encuentro con dos féminas del bajo mundo, las dos mujeres más calentonas de la Yagüita del Pastor. Esto es Santiago, ¿verdad? Mujeres, háblenme del bajo mundo real, porque estas mujeres están, la veo uñas por todos lados, toda la vaina, me contaron que ellas son a fuego. ¿Por qué que ustedes tienen tanto sonido? ¿Sonido? Eso no, claro. Eso no se llama sonido. Háblame de esa vuelta, ¿cómo que se llama? Eso se llama de tener valor y no tener miedo a nadie. ¿Por qué que ustedes aman tanto lío para esta vuelta, para acá, Dick? ¿Eh? ¿Por qué ustedes aman que siempre pile lío y pile vaina, que la veo ustedes media uñada en esa vuelta? Ay, que nosotros no cojamos eso. Vean, ¿a qué le han cogido los maridos ustedes y esa vaina? Esos son mujeres que se llenan y... ¿Y ustedes las rajan, Iván? Hay que hacer de su juidero, no que nosotros las rajamos. Háblame tú, a ver qué es lo que es. Dame datos del bajo mundo, ¿por qué que ustedes están tan mencionadas en el barrio? No, uno no está mencionado, nada. Uno lo que está es, tú sabes, ruling, sin pararle a nada. Ella misma es, esa negra no coge esa negra cualquiera le da su fundazo. Yo soy más tranquila y por eso me viene mal la gente, porque la gente por aquí, lo más chismoso, ya tú sabes. Siempre le quieren tirar, y tú sabes, la manzana madura, tú estás claro. Pero con ella no se mete mucho, tú estás claro, porque que ella es... Detona cualquiera, real. Ella la para. Entonces tú eres su componente. Claro, soy un componente. Voy a toa también. Algunas veces ya se me va de nivel y tengo que irme por otro lado. Y así vivimos. ¡Pum! Se va y yo me voy y después volvemos. ¡Pum! Y nos juntamos de nuevo. Tranquila, todo frío. Entonces, ustedes son amiguitas. Tú me dices a mí que ella es la componente tuya. Ustedes son amiguitas. Vainita. Yo quiero que ustedes me... Yo esta parte vamos a hacer claro. Su orientación sexual. ¿A usted le gustan las mujeres o los hombres? Bueno, a mí me gustan los hombres. Dios que me libre que me gustan las mujeres un día. A mí también me gustan los hombres. A mí no. ¿Ustedes no entran en eso de que de pajarería y vaina? Yo no entro en eso. ¿Tú estás loco? Ah, pues está bien. Mi gente son mujeres puras. Eso yo le llamo mujeres puras. ¿Tú estás loco? Que no entran en esa vuelta. Dale. ¿Cómo fue? ¿Tú estás loco? No, pajarería no. Eso no está. Después nos vamos al reino de los cielos. Ah, pues ustedes creen en Dios, mujeres, aunque ustedes sean acá, ya fuego. Es que hay que creer en Dios, porque dígame. Nada, después. Vean acá, ya actualmente, ¿a qué ustedes se dedican? No, todos los días de nosotros es fin de semana. Todos los días de nosotros es fiesta para nosotros. No, no tenemos nada, tú sabes qué hacer por ahora. Vamos a ver tú. A ver qué no, yo por un lado, yo tengo una niña de un año y yo no... No ando en este juidero, lo mío es estar tranquila y pensar en trabajar y conseguir un trabajo. Está sin trabajo las dos mujeres, entonces. Ven acá, y yo la veo, ustedes se ven más o menos como que son muchachitas o más o menos una mujer, más o menos entre dos. Pero yo estoy en duda con su edad, más o menos, ¿qué edad tú tienes? 16. 16 años, pero que son menores, yo pensaba que eran más, de más edad. ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo 17. 17 años. ¿Y para usted tiene por lo menos su... Su 20, por lo menos, 21. No, tú estás loco, somos menores todavía, estamos tranquilas. Lo que pasa es que uno ha vivido demasiado, tú estás claro. Uno ha vivido pila en la calle. ¿A usted le gusta mucho la calle? No, no tanto, tú sabes que no es buena, en verdad, hay que alejarse. Pero hay chipitas que le gustan a uno, los coros y vaina. Pero la calle al fondo no es buena, ¿no? Ven acá y... Hábleme de los maridos.
Ya usted tiene marido, están solteras, para que los tigres sepan, que los tigres tú sabes que son a fuego. Nosotros estamos solteras, hasta la muerte. ¿Y tú? Yo estoy soltera por ahora. Digo, yo tengo un mangue, tú sabes, pero como quien dice soltero. Un manguecito por ahí, pero yo estoy soltera, sin compromiso, sin nada. O sea, un mangue para tú quitarte la gana y la vainita, no, bacán. Quitarme gana, porque eso yo lo veo a veces, de cada año un día, yo no lo veo siempre. O sea, que tú estás disponible para un tigre ahí que quiera mudarte, casarte y toda la vaina. Claro, oye, de una vez. ¿Y quién no quiere eso? Te va de una vez. Me mudo de una vez, que lo que. Oye, mi gente, Yagri me está haciendo a mí di que seña y vaina. ¿Tú quieres llevártela ahí? Ve, que está haciendo seña. Dile algo. No, si él quiere, vamos a ver. ¿Tú te dejas llevar del camarógrafo? Dile allá, el clique. Se te tranquilo. Oh, ¿tú te dejas llevar de él? Lo hablamos, tranquilo, todo frío. Ah, pero que Cris es un gustador. De aquí va a salir con mujer y toda la vaina. Ven acá, pero... Yo con la chiva mía. Dile. Yo tengo una chiva aquí amarrada. Entonces ya se quiere ir con el camarógrafo y tú, háblame de esa vuelta. ¿De cuál vuelta? Que este tigre dije que no quiere quedarse solo ahora. ¿Cuál? El comandante. Ah, pues vino solo, que sabrá ahí por dónde va a venir, por dónde se va a ir. Pero tú estás al lado de Rambo, ¿eh? Tú estás bien cuidado. Ahí, si él, oye, me cuida, está bien. Yo no quiero mujeres, las mujeres son... Oye, entre más tú le das, nunca di que tú le das, yo mejor estoy solo. ¿Tú estás con quién entonces, comandante? Con la Manolia. Esa nunca te traiciona, esa. ¿Cómo fue? Esa nunca lo traiciona. ¿Cómo te estás con Manolia porque no lo traiciona? Claro. Porque entre más tú le das a las mujeres, nunca... Tú la llevas al salón y nunca tú le diste, es mejor estar solo. Que eso cansa, man. Oye, ¿cómo fue? Eso cansa, di que de paja y vaina. Tú estás loco. Oye, dice ella que eso cansa, comandante, di que de estar atento a paja. No, porque si uno tiene la paja en los bolsillos, se tira cualquier mujer. Ven, vámonos, yo te voy a dar 1,000 pesos o 2,000. Quiero amanecer contigo y ya. Ven acá. Ustedes, alguna vez, yo quiero que ustedes hablen la realidad. ¿Ustedes se han ido con un hombre por dinero en alguna ocasión? Yo nunca. Y yo, ahí tiene que valer la pena, sí. Pero ¿cuánto tú le quitarías? Vamos a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo. Al comandante, ¿cuánto tú le quitarías para tu irte con él? Pero de verdad. ¿A cuál? Al comandante. Bueno, yo no lo conozco a él ni nada, pero si él quiere irse conmigo, él tiene que soltar unos 7 por ahí. ¿7,000? Claro. ¿Tú no te vas por lo menos con 1,500 para ayudar al muchacho? Enfócamelo, ven, dámelo, enfócamelo entero. Mira, pero. Mira, pero 1,500 cuesta la leche de la niña mía y eso. Pero mira qué güey, mozo ese hombre, ese Rambo. Pregúntame. Entonces, ¿de qué que ella tiene el cuerpo? ¿Es de oro que ella lo tiene? No. ¿Cuánto tú estás dispuesto a darle, de verdad, de que salga de ti, comando? Yo se lo pago, ¿cuánto tú estás dispuesto a darle? 8,000 pesos. ¿Cuánto tú le das? 8,000 pesos. Ah, pues te va a dar 1,000 pesos más. Ah, pues, comando, esa mujer iba a ser de usted entonces hoy. No. Déjame sin mujeres. Es un ejemplo de que está el hombre. Entonces tú dices que tú, si el tipo se ve bacano, se ve bien, tú te vas con él. No. A un tipo que se vea como yo, vamos a poner un ejemplo. Ven. Tigre sin barriga. Un tigre sin un peso en los bolsillos. ¿Cuánto tú le quitarías para ayudarlo? ¿Para ayudarlo? Si me gusta, yo lo dejo así. Si te gusta el tigre como yo, tú se lo das de gratis. Claro, hay que fiárselo. Ay, ay, ay. Ustedes saben, de ser un flow como yo, una peladita así para el lado. Es tanta, que en este bloque hay pile tigre que mejor dicen que las mujeres tienen que buscarle los cuartos y eso no está. No, porque yo soy de esos tigres. A mí la mujer que no tiene cuarto, que no me tire. Mentira. Si usted no tiene cuarto, no me tire, no pida su tiempo. Mentira. Ah, espera. Un polvo para Tachi Flow, ¿en cuánto sale? Ay, eso como que está difícil en decirlo. ¿Tú te vas con Tachi Flow gratis? No, porque es que yo no soy una prostituta. Pero vamos a poner un ejemplo, si tú te vas en amor con Tachi Flow, este está enamorando hoy, un ejemplo, vamos a poner que yo me vaya ahorita. Tú te vas con Tachi Flow porque tiene flow bacano, con cuarto, sin cuarto, dámela. Aquí es un ejemplo. Claro, porque me gusta con cuarto, sin cuarto, como sea. Te declaró su amor ahí. Oye lo que dijo.
No, pero espérate, dijo, claro que él me gusta con amor, sin amor, con cuarto, te declaró su amor. Y ahí ya tú resuelves. Claro, viejo, sin cuarto. Pero ella dijo sin cuarto y sin nada. Oye, viejo, me está llevando el diablo. Oye, es un hombre con pila y cadena de oro ahí. Comando, ¿qué usted quiere decirle? Comando. Por eso es que la mujer en la mata. Oíste. Allá en Moca mata 5 y 6 mujeres diario. Porque es que la mujer no sabe de que no. Está celoso el comandante, se puso celoso porque ella le declaró su amor a Tachi, no le declaró su amor a él. Entonces, ve acá, tú que nunca te has ido con nadie, pero tú, si te ves mala, ¿tú lo harías? No, es que yo he tenido la necesidad pila de veces, papi, y yo no brego ahí. Tú bregas de esta manera, tú eres el que te gusta. El que te gusta, con ese que tú te vas. Con el que me gusta, me voy. Llévese de mí. No di que voy cuarto, di que me gustó. Si me gustó, ya, resolvió. Bueno, usted tiene un flow de que a usted le gusta aprender. Yo le voy a preguntar eso porque estamos en serio. Usted es como sin censura. ¿Ustedes prenden su blon? Claro. Claro. Pero son mujería a fuego, ¿eh? Tú no. Ven acá. Algo que quizás yo no le he preguntado que ustedes quieran decirse al público para culminar la entrevista y después le damos un consejito. Dale ahí. ¿Ey, qué? ¿Algo que tú quieras decirle al público? ¡Mentira! ¿O un consejo que tú quieras dar para la juventud? Dale ahí. ¿Y qué yo le podía decir al público? ¿Eh? ¿Tú no tienes nada que decirle? Sí, que mando una bomba para todos estos tigres que tienen unos altos, porque dime. Te tienen altos por Instagram, por todos lados, tirando, tibana. ¿Quieren bregar contigo? Es que ellos se quillan porque uno no quiere bregar con ellos. Ah, que tú no quieres darle con ellos, ¿no? Se llenan, se rebosan y quieren. Algo que tú quieres decirle a Tomás, dale tú ahora, dale ahí, desahógate. Lo que pasa es que por aquí hay muchos tigres mujercitas. Aquí tienen que dar ese mujeraje que tienen los tigres, esa cuerería. Suelten eso, que les gusta andar poniéndose con las mujeres, suelten eso. Díganme, ¿y eso? Suelten esa vaina de que está poniéndose con las mujeres, que yo hay pile tigres que salen con ustedes, a la trompa, lo que ustedes quieran, suelten a la mujer en banda. Lo que pasa es que ustedes no aguantan el voltaje. Pues mi gente. La disculpa. Un consejo que ustedes me les tengan, ¿no quieren dar un consejito que ustedes puedan dar ahí? ¿Un consejo? ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo. A la gente que deje de llevar vida real y deje de buscar chisme, que eso es malo. Llévese de mí, trate de caminar siempre por las rayas. Y mire, mi hermanito, sea leal. Llévese de mí, que eso es difícil, pero tiene que ser leal, porque si usted no es leal, usted no corre a nada. Llévese de mí, palomo. Enfócame todo el público, para allá y para acá, enfócamelo. Enfócalo para allá ahora, enfócalo para allá. Pues mi gente. Bueno, pues yo le digo que a las menorcitas que van subiendo, que trabaje, que estudie. Eso mismo, que deben de llevar vida, que estudien, que trabajen, que no tengan muchachos de temprana edad, que eso es malo, aunque yo no juzgo a la mía, porque yo tengo una, pero que sean buena gente, que no les falten el respeto a la gente mayores, que no sean mal criados, que se ganen la confianza, porque si no te ganan la confianza, pues no hay nada. Bueno, fuimos ahí, mi gente, yo creo que ustedes repitan conmigo los dos. Vamos, vamos para no, vengan. Pónganse ahí. Vamos, todo el mundo repita conmigo aquí lo que yo voy a decir ahora. C.B. C.B. Christian Blay. A la combinación.